5, 4, 3, 2, 1. Hola, buenas tardes. Estamos aquí el 9 de octubre después de la conferencia de prensa del gobernador John Bel Edwards. Hoy estamos cubriendo el huracán Delta. Como ustedes saben, desde anoche se empezó a sentir los impactos de este huracán en el estado. Estamos pidiendo que por favor ya empiecen a prepararse para albergarse en sus casas para ya no salir. También estamos reportando que 6 más parroquias del norte del estado se han incluido en la lista de parroquias para ayuda de emergencia. Ahorita estamos viendo que ya se van aproximando los vientos de fuerza de tormenta tropical. Ahorita todavía el huracán Delta se está bajo categoría 2. Y esperamos que va a ser también tocar tierra de categoría 2 entre las 7 y 9 de esta noche. Lo bueno de esta tormenta es que está moviendo muy rápidamente a 13 millas por hora. Todavía estamos esperando que lo más severo de esta tormenta van a ser los vientos fuertes que van a impactar a la mayoría del estado. También estamos esperando una marejada de entre 7 a 11 pies entre Lake Charles y Morgan City. En el resto del estado en la costa estamos esperando alrededor de 2 a 6 pies en las otras partes de la costa. Estamos esperando también entre 6 y 10 pulgadas de lluvia en el suroeste de Luisiana. Pero también estamos esperando que tal vez en otros lugares más localizados pueda que haya más lluvia basado en las bandas de lluvia que se aproximan. También hay una probabilidad de tornados incrementada en el sureste del estado, ya en las áreas de Nueva Orleans, etc. También estamos esperando que reportando que anoche alrededor de 9 pulgadas de lluvia cayeron en el área de Baton Rouge. A muchos lugares se quedaron inundados y las carreteras iguales, pero les queremos dejar saber que si se van las luces, la electricidad en su área, estamos listos para preparar, para restaurar la electricidad en el área. Tenemos muchos gentes ya preparados para asistir. Estamos pidiendo también que por favor mantengan sus teléfonos y otros teléfonos, etcétera, ya cargados para que puedan mantener un ojo sobre cómo va la tormenta. Estamos prediciendo que van a ser alrededor de 14 horas en el que va a estar el huracán en el estado de Luisiana, desde que toca tierra hasta que sale del estado. Les pedimos que por favor, si bien líneas de luz que están tumbadas, por favor no se les aproximen, ya que puede ser muy peligroso. También les pedimos que por favor no estén en las carreteras, al menos que sea absolutamente necesario. Por favor escuchen a sus oficiales locales en caso de otras emergencias. Y por favor también estamos pidiendo que si manejan, por favor no conduzcan por las carreteras que tienen agua estancada, ya que puede ser muy peligroso. Para más información sobre las cerraduras de carretera, pueden ir a 511LA.org. Ese 511LA.org para las carreteras cerradas. Si van a usar generadores, por favor, úsenlos basado en las instrucciones incluidas. Manténgalo a 20 pies de su casa en un lugar abierto, no cercano, ya que queremos evadir cualquier muerte accidental o cualquier otro accidente que pueda ocurrir. Ahorita en el estado hay alrededor de 2,500 miembros de la Guardia Nacional listos para asistir. Estamos reportando 355 portones cerrados en la costa para evitar inundaciones. Y alrededor de 9,000 personas de Luisiana que están albergados en el estado, y alrededor de 800 de esas personas son gente albergada por el huracán Delta. Si quiere más información sobre albergar o sobre cómo poder evacuar, puede mandar la palabra LA Shelter al 898-211. Ese es LA Shelter al 898-211 para obtener más información. Les queremos recordar que aunque estamos preocupados por este huracán, recuerden que por favor tenemos COVID, todavía tenemos una emergencia de salud pública en el estado, así que por favor sigan siguiendo las medidas de mitigación, tal como usar mascarillas, lavar manos, mantener la distancia de 6 pies de alguien que no está en su vivienda inmediata. Hoy estamos reportando 265 casos nuevos en el estado, un número significativo menos de lo que hemos estado viendo, simplemente porque muchos de los lugares para hacer examinaciones están cerradas hoy por lo mismo del huracán. Estamos reportando 26 muertes en el estado y un número de 582 personas hospitalizadas en el estado, y 78 de estos pacientes están en ventiladores. Hoy es el quinto día que estamos viendo más números de personas hospitalizadas, y obviamente lo estamos cuidando muy cercanamente para asegurar de que nada no se haga tan severamente como habíamos visto hace unas semanas. El número de positividad también ha incrementado en el estado, así que estamos manteniendo un ojo cercano en esto para asegurar de que nada empeore. Les pedimos que por favor sigan rezando por nuestro estado para que tengamos el mejor resultado posible, pero por favor les pedimos que se preparen para lo peor. En la sesión de respuestas y preguntas, el gobernador dice que los autobuses ya han dejado de evacuar a las personas desde hoy a las 9 de la mañana,
Pero si necesita más información, por favor, mande el mensaje al número que le habíamos previamente dicho. Ahorita estamos reportando que aunque las personas que han evacuado están en albergues de congregación, dentro de 24 horas esperamos que ya después se vayan separando a sus hoteles separados. En la Guardia Nacional estamos reportando que está asistiendo en todos los preparativos del huracán, tal como distribuir las cosas necesarias, y también van a ayudar en los esfuerzos de rescate y búsqueda y de reconstrucción después de que pase el huracán. Para las personas en el suroeste de Luisiana, le estamos diciendo que estamos listos para asistirlos. Sabemos que la recuperación del huracán Laura todavía no se ha terminado, pero estamos listos para ayudarlos de cualquier manera que sea posible. No va a ser fácil si se llega a otro nivel de destrucción, pero estaremos listos para ayudarlos. Por favor, les pedimos que sean vigilantes, tengan mucho cuidado y que Dios los bendiga. Mañana, alguna hora de mañana, tendremos otra conferencia de prensa para anunciarles qué fueron los...